acompañarnos a este acto de inauguración de esta muestra, 16 personajes y maravillas y Miguel de Cervantes, que lo que pretende es contar la historia literaria de Miguel de Cervantes a través de personajes que, como dice su comisarial, son en sí mismos maravillosos. Yo tengo que dar las gracias, primero a Acción Cultural, organizadora de esta muestra, una muestra que es un acierto, una muestra que ha sido y será un éxito, ha itinerado ya por varios países fuera de España y va a seguir itinerando por España. Y yo creo que es una gran oportunidad para dar a conocer la obra de Miguel de Cervantes a través de lo que es clave en su obra, que son los personajes. Creo que muy pocos autores han tenido la capacidad de crear esos personajes que, además de contarse a sí mismos, cuentan otras vidas fantásticas, inverosímiles, pero realmente maravillosas, y que son en muchas ocasiones un auténtico referente ético y nos hacen creer que otro mundo puede ser posible. Con lo cual, es una gran oportunidad para, como digo, conocer la obra de Cervantes y darla a conocer a quien tiene que llegar también, que es a gran público, a niños y a jóvenes, a través de esta maravillosa creación. De Pedro, muchísimas gracias por tu trabajo. Yo creo que, decían el alma, son las dos almas de este trabajo las que han conseguido hacer esta muestra maravillosa que nos enseña de una forma cercana, amena y fácil de entender lo que realmente es la maravilla, que es la obra literaria de Miguel de Cervantes. Muchísimas gracias, reitero el agradecimiento a Acción Cultural, siempre es amigo de esta Biblioteca Nacional, siempre vamos de la mano, gracias a ellos. Podemos hacer muchas de las iniciativas que desarrollamos en la Biblioteca Nacional, sin ellos no sería posible, así que muchísimas gracias a su directora, a Elvira Marro, que hoy nos acompaña y a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. En este año en Acción Cultural Española hemos intentado, junto con otros responsables de espacios culturales, y hemos trabajado mucho con la biblioteca para difundir la figura y la obra de Miguel Cervantes con registros más de expertos o más eruditos, con la gran exposición que se hizo aquí en la Biblioteca Nacional, pero también por acercar a Cervantes y a su obra a todos los públicos. Creo que ese ha sido uno de los objetivos por el que todos hemos trabajado este año. Y con esta muestra pues queremos llegar a los públicos más jóvenes, a los niños, y dar a conocer otros personajes que a veces nos dejamos de lado porque siempre estamos pensando más en los personajes de Don Quijote. Es un acierto esta propuesta de Rosa Navarro por darnos a conocer aquí pues, a Galatea, o el diálogo de los perros, o los pillos que tenéis aquí, Rinconete y Cortadillo, ¿no? A través de juegos y a través de distintas actividades que se pueden hacer con estos módulos, vamos a adentrarnos en la vida de estos maravillosos personajes. Sí que queríamos una muestra rigurosa y por eso tenemos como comisaria a la catedrática Rosa Navarro, que es una experta pero a la vez una gran divulgadora de nuestra literatura para niños y para jóvenes, y también a un gran artista, a Pedro Moreno, que ha sido recientemente galardonado con el Premio Nacional de Teatro por su labor con el diseño de figurines de teatro y que ha estado a cargo de las ilustraciones. Esta exposición encuentra en la Biblioteca Nacional, yo creo, un modo maravilloso en este espacio donde la visitan en muchos colegios y muchos niños, y estará también en Navidad. Para nosotros, para la cultura española, es un lujo estar en la Biblioteca Nacional, y al mismo tiempo la exposición va a itinerar por toda España. Se inauguró en Alcalá de Henares y después de la Biblioteca Nacional irá a Cantabria y también a Girona, la Biblioteca Pública de Girona. Una segunda copia de esta exposición que está recorriendo Latinoamérica y se inaugura precisamente hoy con motivo del Festival Cervantino, donde España es este año país invitado en la ciudad de Guanajuato. Ha recorrido ya Bogotá, Medellín, y después de Guanajuato estará en la Ciudad de México y después se integrará a Perú a seguir a su gira internacional a lo largo de 2017. Nada más, cedo la palabra a los protagonistas de este proyecto. Gracias. Gracias.
Buenos días a todos. Para mí es un día de contento porque traigo de la mano, gracias a la Acción Cultural Española, gracias a la Biblioteca Nacional de España, a unos de los muchos personajes de Cervantes, algunas de las caras de sus grandes creaciones, de su especialización, porque miren ustedes, Cervantes es importantísimo porque es la máquina, carisma. Estamos en el lugar en donde se ve perfectamente cómo se ha gestado todo. Detrás de, estos módulos, ahí está la representación de Cervantes con su cerebro y la imprenta. Ahora bien, si Cervantes no hubiera creado todos esos seres que nos rodean, no existiría, sería un personaje más desconocido, como lo seremos todos. Ahora bien, él sacó de su imaginación unos entes de ficción increíbles. Lo que pasó, lo saben ustedes, es que como engendró ese hijo avellanado, que es Don Quijote, que lleva de la mano a Sancho, son tan inmensos que entonces esos dos a veces ocultan un poco a los demás. Pero los demás quieren asomarse. Preciosa, se me aparecía en sueños, me decía que se ha creído, que es el hidalgo, que no me deja salir a mí. Yo le dije, preciosa, llegará tu tiempo. Lo malo es que luego me fueron apareciendo los demás, pero también les confesaré que esta última noche se me ha parecido Leocal, que ha quedado protagonista de la Fuerza de la Sangre, que es una detective estupenda, y me ha dicho, no te lo perdono, no me has sacado del desfile. Leocal, no te preocupes, el próximo aniversario te saco. Pero la verdad es que el sueño era un poco una pesadilla, porque era tan bella ese personaje, es tan bello ese personaje que sentí mucho realmente no haberlo incluido. Pero esta exposición tiene indudablemente la belleza gracias a la creación de Pedro Moreno. Las ideas muy bien, pero si no le pones unas bellas imágenes, es difícil transmitir esas ideas. Verán ustedes qué belleza. Yo a veces digo, la que me gusta más es preciosa, preciosa de verdad, ¿no? Y luego digo, pero, ¿y el licenciado Vidriera? Y luego pienso, ¿y doña Lorenza, que es la pura tentación? Y otras veces me digo, bueno, ¿y la gran sultana detrás de la celosía? Entonces, gracias a estas imágenes que realmente nos dan la cara de los personajes, la más bella cara posible, para que luego nosotros la cambiemos y digamos. Pero nos entra ya con la belleza gracias a Pedro Moreno. Pero también hay otra cosa, yo me llamo Rosa, como saben ustedes, y he tenido como colaboradores a los Pulgón, que es el equipo técnico. Y nunca unos Pulgones se habían llevado tan bien con una Rosa, porque si no existiría nada de esto, me llamaba o me escribía aquí y me decía, ¿qué te parece esto? No, tal cosa. Y me obedecían los pulmones a mí, la Rosa. La verdad es que en lugar de marchitarse con mi charla con ellos, he crecido y me he hecho fuerte. En cuanto me marche por la puerta, volveré a ser lo que soy, una Rosa fanera escandallada. Mientras tanto, he vivido de la ilusión gracias al equipo artístico técnico que nos ha dado ese montaje. Fíjense que son libros, libros abiertos. Está toda la obra de Cervantes, desde su comienzo, la Galatea, la novela Pastori, he puesto el final al lado, hemos puesto el final al lado, los trabajos de Tersilio y Sigismunda, que es una peregrinación, alfa y omega, principio y final. Pero luego ya se han impuesto las novelas ejemplares juntas, no revueltas, pero hay muchas más, claro, por eso les digo que los personajes se me siguen apareciendo en sueños, pero había que seleccionar. He seleccionado hombres, mujeres, parejas, animales, y tenemos aquí a los perros, a Cipión y Berganza, que hablan. Maravilla de las maravillas, y lo que dicen, y lo que podrían haber dicho. Y no les cuento cuál era el modelo de Cervantes cuando imaginaba los perros. No tengo tiempo, pero me lo sé. Y luego están, como les decía, ese un loco genial que tiene
con el gran ideal, que es viviera que se creía de vidrio. Dirán ustedes, qué locura más curiosa, ¿no? Todos nosotros somos de vidrio de vez en cuando, de cuando hace viento en Madrid. Ya me dirán ustedes si no tienen la sensación cuando van por debajo de las casas de ser de vidrio, más vale que lo tengan, ¿eh? Y también paseando a veces por los parques también somos de vidrio. No les digo por qué, porque ya lo saben, pero él tiene una lengua muy afilada y dice verdades. No les cuento la historia de cada uno, pero les digo lo que encontrarán. En la otra parte tenemos en vez de una cronología para que sitúen las obras con respecto a la vida de Cervantes y los hechos históricos más importantes. Y en el otro lado tenemos sus comedias y sus entremeses, dos representantes de comedias, dos representantes de entremeses, Pedro de Guzmán, la gran sultana, el gran Chanfalla, que es el que me ha dado las palabras, es el que crea el retablo de las maravillas. No es nada mío lo que les digo, todo me lo da Cervantes, todo por sus personajes. Y al fondo nos encontramos con su gran obra, con Don Quijote, Don Quijote y Sancho, y junto a ellos otros personajes que convierten en teatro su vida. Porque miren ustedes, si algo adoró, admiró y quiso Cervantes, además de escribir y crear personajes, era el teatro. El teatro él sabía que era salvador. Y cuando la realidad, pues, no nos gusta mucho, no hay más que interpretar. Eso es lo que hace Pedro de Obremadas, que mientras que en la vida solo puede ser pícaro de rufián o pícaro de taúr, o mozo de mulas, en cambio, mozo de ciego. En cambio, cuando adopta el papel teatral, puede ser todo. Papa, puede ser rey, puede desempeñar los papeles que uno quiera. Y no olvidemos que estamos en un gran teatro, en el mundo, como sabía Cervantes. No les digo más, porque yo empiezo y no acabo. Solo quiero decirles que la exposición es esencialmente didáctica, indudablemente para niños. Parte de mi vida me dedico a transmitir los conocimientos que están en los libros a los niños, la belleza, los personajes literarios, pero también los adolescentes y también todo el mundo, porque todo el mundo tenemos alma de niño, con ganas de ver, con ganas de disfrutar, con ganas de participar, porque en los mundos hay elementos que están al alcance del público. Hay unas gafas en el retablo de las maravillas de Chanfalla que uno se las pone y desaparecen los dibujos que hay en el fondo. Es decir, del mismo modo que se cuenta en el retablo de las maravillas, que si no lo ves es por algo, pues si te ponen las gafas no verás nada. Si no te las pones seguirás viéndolo. Son las gafas de la imaginación, de la fantasía, que no hay que olvidarlas nunca en casa. Nunca. Yo siempre recuerdo una anécdota. Hace años, el siglo pasado, hace mucho, iba yo por la calle Petrucho de Barcelona y vi a un señor que iba con un perro que parecía un oso de esos tan, que habían desaparecido porque deben ser carísimos, preciosos, ¿no? Y a su lado pasó un papá con un niño y el niño le dijo: papá, mira, papá, un oso. Y el papá le dijo: tonto, es un perro. Y yo le iba a decir: señor, no lleva las gafas de la fantasía, su hijo sí. Él es capaz de ver el oso, usted ya las ha perdido. No hay que perder las ganas de ver la fantasía, la imaginación, la creación que nos ofrece el mejor escritor universal de todos los tiempos. No lo dicen ustedes. Cuando estoy triste, voy a un párrafo del Quijote y a los 5 minutos le digo: qué grande eres, Miguel, qué grande. He olvidado mis tristezas. Está lleno de belleza, de fuerza, de originalidad, de fantasía. Se pueden ustedes vestir también, poner las piezas del vestuario para meterse en la época, para ver a Dorotea y mirar con la mirilla. Así, porque Dorotea es un ser muy cambiante. Y entonces uno, como un guayer, como un mirón, mira por la mirilla y la ve lavándose los pies o la ve. Esa es Dorotea. Es decir, se ha planteado también la exposición como un juego para todos, para los chicos y los grandes. Y además se ha escogido el lugar ideal para este juego, la bodega del banco. Estamos en ella. El gran banco de la biblioteca. No saben lo que le hubiera gustado a don Miguel estar aquí. Él creyó totalmente en la imprenta. Hizo imprimir incluso sus obras de teatro.
yo que no sé representar, las hice imprimir. Y si la imprenta no se entiende el Quijote, pues bien, está en su lugar, pero en la bodega del barco. ¿Por qué? Porque su vida fue una vida muy dura, de un perdedor. Y a pesar de estar siempre en la bodega del barco, nunca perdió ni el humor, ni la fuerza, ni la intensidad en la escritura, y nos ha legado esa inmensa riqueza, ese patrimonio que es nuestro, pero que es nuestro si lo conocemos, y si conocemos los personajes, queremos saber quiénes son, digo yo, porque a veces me hablan y conocen a Menganito, no, y entonces en cuanto me hablan ya quiero saber quién es. Lo mismo tal vez pasará con esto en cuanto a los niños, los jóvenes, todos aprendamos cómo se llaman los perros, Cipión y Berranza. A lo mejor queremos saber quién habla, si habla Cipión o si habla Berranza. Si conocemos el nombre de Pedro de Urdenadas, a lo mejor queremos saber qué urde tan malamente, que no es tanto. Lo mismo con Dorotea y con los demás. Ese es mi propósito. El propósito es servir a ese gran genio nuestro, que es Cervantes, que vivió sus 400 años, que es. Recuerdan el de su muerte. Por eso son 16 personajes, podría haber sido muchos más. Y en el catálogo, que es idea también de mis queridos pulgones, no podían sacar 16 porque eran, no cabían en el espacio. ¿Pero qué hace? Entonces detrás de uno ponen otro. Y me han dicho, cuenta, pues hay 16. Puro juego. Como ven, está detrás de Cervantes, que hasta estimula la imaginación de Rosas y Pulgones, para que las imágenes maravillosas de Pedro Moreno salgan a la vista gracias a esas dos grandes instituciones, Acción Cultural Española y Biblioteca Nacional. Muchas gracias. Para mí realmente es un privilegio el que me contara conmigo para hacer este trabajo. Yo me planteé mil veces de dónde parto, ¿no? Entonces me volví a la época de mi más temprana juventud, cuando yo en el colegio empecé a leer todo ese universo de Cervantes, de las novelas, de Quijote, y me planteé que yo quisiera transmitirle lo que yo empecé a ver en esa época, transmitírselo a la gente que tienen ahora la edad que yo tenía anteriormente. Y deseo usar mi experiencia con el señor del escuadrón teatral y desde luego el lenguaje del cómic. Pero me parecía que era lo más adecuado para este tipo de. Tiene que ser algo que haya que explique inmediatamente lo que hay ahí, ¿no? Para que a la gente le anime, que le deje con algo, pues siempre con algún interrogante para que vuelva a leer, si no lo ha leído ya, y si no, que lo repita. A mí me parece que ha sido, como digo, una oportunidad única, quizá de las mejores que he tenido en mi vida. No es un espectáculo como se ha acostumbrado a hacer normalmente. Hemos quedado solamente en lo que es la imagen y la sugerencia, y espero que realmente transmita lo que yo he pensado que tenía que transmitir. Y sobre todo quiero creo que se llene de niños y de gente joven, de gente que realmente les motive y les haga pedir el Quijote a por ellos este año. Y ahora ya, la exposición queda inaugurada y a disfrutar de ella. Muchas gracias.